Está bien que Glock tuvo sus problemas al principio, pero es que yo les refresco la memoria quién era Karen al principio y ya terminó siendo la más querida. Entonces, Glock también cambió mucho, tan raro se pasó para Omega. Es super Karen, nadie jaquería primero. De verdad que de los hombres que quedan, no es que me agrade Kevin, pero prefiero que se lo gane Alejandro. A pesar de ser una persona tan pero tan estratega, tan insensible es un jugador que sabe a qué va como persona, pues es difícil hablar desde lo que vemos a través de las pantallas, pues el contexto en que ellos están, no sabemos cómo cada uno de nosotros reaccionaríamos y por eso muchos no quieren o buen le tienen cariño a Alejandro. Santiago es un hombre que aunque no es estratega ha demostrado que tiene habilidades cuel desconocía y ha avanzado, de pronto le falta creer más en él, pero de Kevin, digo lo que veo, pero no es de fiar. Por la forma en que ha llevado el juego, simienta en una relación que sin tener conocimiento de qué es realmente y de cómo se expresa de Natalia, puedo decir que él no siente nada más que gusto o atracción, porque no hay ni cariño por ella. Creo que Omega les cambio mucho el ánimo, los veo que se destacan más, o se esfuerzan más en las pruebas. Todos odian a Alejo, pero realmente el carajo les da mucho ánimo al equipo, aunque el juego para siempre ha sido individua. Para Glack y compañía, lo que no te deja avanzar es el juzgar, chismear y sacar conclusiones por desconocimiento. Pienso que Karen y Natalia siempre pudieron dar más, pero por personas como Black, Darling, Dixon y Carola en las personas no avanzan, se frustran. Cuando cambiaron de equipo, cuando llegaron a Omega, allí demostraron todo su potencial y Santiago, Karen, Natalia hoy son merecedores de llegar a la final y no como Dixon, Glad que llegaron en carrito, puedo incluir en ese carrito a Darling, ya que ahorita estuvo muy floja. Así que llega el momento en que se saca lo mejor de sí, cuando estás con gente que te motiva y que no te juzgan cada segundo. Felicito a Natalia y a Santi, lo hicieron muy bien, me da tristeza por Hércules, eres un hombre lindo de corazón. No, entiendo, porque no hubo ninguna sanción para Darling ni Beta. Al equipo de Alfa, les aplicaron todos los castigos. Qué falsedad ese desafío, no le dieron castigo a Darlin y Q bueno, Q salió black. Una vez más queda en evidencia que el box negro lo puede ganar cualquiera, por otra parte, primera prueba que veo hacer a Santi tan excelente, y aunque no lo quieran aceptar, Glock demostró que pudo llegar más lejos, pero la definición final realmente era para cualquiera, le dio una buena pelea a Natalia la verdad. ¡Qué felicidad! Por fin salió Glock la reina del chisme, intriga y lambona, se había demorado mucho. Bravo Santiago y Natalia merecían seguir en el desafío. Me encanta este omega ha demostrado que la estrategia de equipo funciona. Todos se la lucharon sobre todo las mujeres cualquiera hubiera podido ganar pero ganó Natalia XQ llegó primero. ¿Cómo es posible que dejaron pasar lo de Darlin? Me parece una burla. Eso debe ser sancionado no es justo. Qué rabia ver como la Darlin es asentada descansando y comiendo y los demás cumpliendo el castigo no me parece. Las manos de Hércules llenos de ampollas, y aún así no descanso, así sea, hubiese ayudado donde estaban las piedras para ponerlas en la carretilla. Eso merece sanción. Qué rabia que haya llegado a la semifinal, qué fastidio. Yo todavía no me explico por qué no han castigado a Darling por no haber cumplido el castigo, junto con los demás, muchos participantes han estado lastimados y así han ido al castigo. Me hubiera encantado ver a Hércules en Omega, allá le hubieran dado el apoyo que no tuvo en todo el desafío. A Natalia y a Karen se les olvida como criticaron a Santi por su mal desempeño, hipócritas ahora lo alientan. Me encanta la relación tan grande que tiene Alejandro y Santiago, Alejo siempre creyó en él desde un principio y miren están juntos en esa semifinal, me encantaría que los dos llegaran a la final por la copa darlin es la que menos merece estar en la final y va a ser la primera en llegar nunca entregó un chaleco siempre mandaba a todo el equipo y con lo que hizo en el castigo demostrando que como capitana es una decepción ojalá la saquen me encanta que francisco paso a la semifinal y espero que eliminen a darlin primero que a él Glack dando cátedra de superación mi admiración para esa competidora y para hércules igualmente callaron bocas, y los próximos en salir deben ser Santiago y Natalia que no merecen estar ahí, todo lo contrario a lo que ellos dicen, el ganador sin duda tiene que ser Kevin, y de las mujeres Kerelayn, muy tesa esa mujer. Adiós Glack siempre serás recordada por tener la incapacidad de callarte más de 30 segundos, por tu lambonería infinita con Darling y por ser una de las eliminaciones más pedidas en este desafío. A en como que sus papás nunca le dieron un abrazo porque ella no puede ver a nadie feliz porque de una saca un mal comentario. Hércules cuando se dio cuenta que el triunfo era para los niños especiales. Como todo un guerrero sabe que en esas ocasiones es mejor perder y salir con la mirada al frente. Natalia reconoció el liderazgo de Alejo pero le faltó reconocérselo a Santiago que hoy era su guía que siempre estuvo allí para decir esas palabras sabias que nunca juzgaron y mostraron a su equipo las cosas como son aun cuando hablaban de él. Santiago merece ganar porque a diferencia de una Aleja, Galo, Betancur y otros que han ganado siendo malos, Santiago le fue bien en muchas pistas lastimosamente la mala vibra que llegó a la casa alfa lo iba golpeando. Pero logró reponerse además, se supone que el desafío no solo es ser un buen competidor en pista, sino reunir otras cualidades y en ninguna versión del desafío ha habido en ese sentido alguien tan completo como Santiago. Darling siempre de meritar el trabajo de las personas hoy dijo que Santiago había ganado por la definición y no me parece. Santiago hizo mejor la prueba. Alejo los ha empoderado. Desde que llegaron a Omega y cuando él le dijo las cosas claras, los aterrizó. Ellos reaccionaron y lo han hecho muy bien. Omega, aunque tuvo sus polémicas, siempre estuvieron con la energía alta, nunca se dejaron derrotar por las adversidades y no es de negar que Alejandro no dejó caer a su equipo. Aunque no es de los mejores, fue un gran líder. Buena victoria de Santiago. La verdad lo hizo muy bien y mereció ganar. Hércules un caballero en todo el sentido de la palabra. Se entiende que la mayoría al cambiar de equipo hayan destacado y fortalecido sus habilidades barra diagonal capacidades, pero qué decepción que ninguno represente a Alfa, ni siquiera los que desde el inicio estuvieron ahí, pero bueno, hay que aceptar el hecho de que tampoco era el mejor equipo en cuanto a la convivencia y el apoyo mutuo. Es una pena a comparación de los desafíos anteriores. Lo que dijo Hércules es muy muy cierto, como ellos ya pasaron a la semifinal los sueños de los demás no importan. Nuestro vídeo de desafío terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos, adiós.